Desde poder patear a los defensores hasta prohibir las volcadas porque el jugador era demasiado alto. Estos son jugadores de la NBA que cambiaron las reglas. Y primero tenemos a LeBron James, y obligó a la NBA a crear una regla porque lo estaban acosando. En 2010, LeBron James llevó su talento a South Beach, y esta ocasión llevaré mi talento a South Beach y me uniré al Miami Heat. Todo fue bien hasta que tuvo su primer juego contra los Cavaliers y LeBron estaría en Cleveland, por primera vez desde que se unió a sus muchachos en Miami. Todos en el mundo estaban sintonizados para ver al rey jugar contra su antiguo equipo, pero la NBA tenía un problema real en sus manos. Circulaban noticias en la NBA de que los fanáticos planeaban traer mercancía anti-LeBron. Todos en Cleveland sabían que LeBron vendría a la ciudad, así que aprovecharon la oportunidad para hacer camisetas y letreros. Pero hermano, ¿cómo pudiste hacernos esto? Te amamos en Cleveland. Ni siquiera soy de Cleveland, soy de Pittsburgh. Me puse una gorra de Pittsburgh, pero te amamos en Cleveland. ¿Cómo puedes hacernos esto? Para mostrarle a LeBron cómo se sintieron realmente cuando los dejó para ir a Miami. La NBA incluso tuvo que hacer una regla para asegurarse de que si alguien traía alguna mercancía anti LeBron, no se le permitiría entrar al estadio. Sin embargo, las camisetas y los letreros eran el menor de los problemas de la NBA, porque estaban preocupados de que LeBron James estuviera en peligro. Los fanáticos no solo estaban haciendo mercancía, estaban quemando camisetas, haciendo amenazas y llorando. Se merece todo lo que recibe. Espero que nunca gane nada en Miami. No solo la NBA tuvo que hacer una regla para asegurarse de que LeBron no fuera intimidado durante el juego, sino que también tuvieron que duplicar la seguridad en el estadio asegurándose de que nadie intentara ningún negocio divertido. LeBron terminó ganando ese juego, pero bueno, al menos siempre queda el año que viene. Soy un gran fanático de LeBron y esto es lo peor que me pudo haber pasado. Espero que LeBron no gane un campeonato en Miami y espero que volvamos más fuertes el próximo año y ganemos el campeonato de la NBA. Crear una regla para asegurarnos de que LeBron no sea intimidado es una locura. Pero lo que es aún más loco es hacer una regla para que los jugadores dejen de patearse entre sí. Todos hemos visto a Draymond Green patear accidentalmente a alguien en los huevos, no en una, sino dos veces. Este hombre realmente tiene algo contra Steven Adams, pero el primer jugador que logró patear a un defensor fue Reggie Miller. Miller era conocido por sus disparos mortales, y lo que es más importante, por ser capaz de cometer faltas mientras disparaba desde lo profundo. Y su secreto, bueno, Reggie Miller conocía las reglas de la NBA como la palma de su mano, y sabía que si había un defensor que lo disputa, puede patear sus piernas no solo para provocar una falta, sino también para crear espacio. Solo mire la diferencia entre cuando hay un defensor sobre él y cuando está completamente abierto. Pero esta regla no se haría hasta 7 años después de que Reggie se retiró, y aunque lo llamaron la regla de Reggie Miller, fueron jugadores como Dirk Nowitzki y Kobe Bryant quienes realmente obligaron a la NBA a hacer un cambio, o simplemente iban a seguir pateando a los defensores. Poder patear a tu defensor es una regla tan desfavorable como se pone. Pero la siguiente regla evita que los jugadores sufran lesiones graves. Darrell Dawkins, un monstruo de 6 pies 11 y 250 libras, y la forma en que dominó la NBA fue sumergiendo a todos, pero fue en 1979 cuando Dawkins crearía un gran problema para la NBA. No solo rompió un tablero, sino que menos de 2 semanas después destruiría a otros. 2 tableros en 2 semanas fue suficiente para que la NBA reemplazara cada tablero con un tipo diferente de vidrio que, con suerte, soportara un golpe monstruoso. Pero solo 13 años después, la pesadilla más grande de la NBA entraría en liga. Shaquille O'Neal era un enorme monstruo de 7 pies y 325 libras, y estaba rompiendo tableros antes de su primer juego en la NBA. Ahora que la NBA ya arregló los tableros para Darrell Dawkins, todo estaba bien, ¿cierto? Falso. En lugar de destrozar los tableros, Shaq los tiraba hacia abajo. Tan pronto como puso un pie en la NBA durante su año de novato, derribó y rompió 2 aros diferentes. Uno fue durante una volcada cuando el aro se rompió por completo, y solo unos juegos después, Shaq hizo una volcada que casi termina con su propia temporada. Derribó todo el aro sobre sí mismo y lo dejó totalmente destruido. La NBA tuvo que crear una nueva regla porque Shaq no solo les costó mucho dinero al romper todos sus aros, sino que también les tomó alrededor de 15 minutos traer otro. Lo que se le ocurrió a la liga fue el Breakaway Rim. Los nuevos aros venían bloqueados y cargados con nueva tecnología de resorte, de modo que cuando un jugador es grande y fuerte, como Shaq, fuera a intentar a romper el aro, no tirará todo hacia abajo y solo doblaría el aro un poco. Pero romper tableros y aros no es la única regla que Shaq hizo que la NBA creara, porque Shaq incluso tiene su propia regla que lleva su nombre. Shaquille O'Neal fue uno de los jugadores más dominantes de la historia. Los equipos de la NBA intentaron todo para detenerlo, incluso creando equipos Hack a Shaq. Los equipos no pudieron frenarlo, así que en lugar de darle la oportunidad de recibir una clavada, decidían cometer una falta y enviarlo a la línea de tiros libres donde solo disparó 52%.
En promedio, Shaq solo iba a hacer uno de dos tiros libres para que los equipos apostaran a que podían anotar más. Shaq estaba harto de la nueva estrategia, así que acudió a David Stern para quejarse. La próxima vez que alguien intente hackshaquearme, no me importa sentarme de 15 a 20 juegos. Shaq estaba pensando en comenzar una pelea después de que alguien le hiciera una falta, solo para que lo suspendieran por algunos juegos. La respuesta de Stern fue: Shaq, estás aquí quejándote de las faltas, tengo 28 equipos quejándose de ti. Pero Shaq todavía estaba enojado. Quiero decir, ¿quién no lo haría? Recibir una falta 5 segundos luego de que comenzara la temporada de la NBA, por lo que la NBA tuvo que hacer un cambio, pero no llegaría hasta 2016, 5 años después de que Shaq colgara su camisa definitivamente. La nueva regla garantizaría que nadie pudiera cometer una falta contra un jugador sin balón durante 46 minutos. Una vez que el reloj tiene 2 minutos restantes en el juego, los equipos podían cometer faltas, y hack a Shaq todo lo que querían. Ahora, una regla de la NBA que a nadie le gustaba era prohibir el movimiento del dedo. Dikembe Mutombo fue el jugador que hizo famoso el golpe con el dedo y sacó el dedo cada vez que podía. No ese dedo, tampoco ese. Estoy hablando de este. Fue un movimiento característico, especialmente después de obtener un bloqueo, y con más de 3.000 bloqueos en su carrera, constantemente movía el dedo para asegurarse de que los defensores supieran que no la iban a tener nada fácil con él. Pero su famosa burla estaba causando que todos en la NBA comenzaran a hacerlo. Incluso MJ le dio a probar su propia medicina después de ponerlo en un póster. Sin embargo, era una temporada de 1998, y la NBA estaba cortando toda la pelea y burlas alrededor de la liga, y uno de los primeros en desaparecer fue el movimiento del dedo. Cada vez que alguien lo hiciera en un juego, estarían multados por 15.000, incluido el hombre que lo creó. Pero por el movimiento del dedo no fue la única vez que la NBA hizo una regla, porque van a multar jugadores cada vez que hagan una celebración que no sea apta para todo público. La celebración de tiro de Gerald Green le costó 25.000, la lengua de Dwight le costó 35.000, y Kyrie usando su propia versión del movimiento del dedo le costó 50.000. Y lo peor de todo fue el gran baile de pelotas. Los jugadores de la NBA han hecho esta celebración a lo largo de los años, pero el primer jugador en hacerlo en vivo fue Sam Castle. A principios de la década de 2000, sin embargo, pronto se arrepentiría de haber hecho el baile en absoluto. En las finales de la semiconferencia de los Wolves contra los Kings de 2004, Castle clavó un triple de la esquina y comenzó a celebrar como siempre lo hacía. Pero este era diferente. Estaba herido y después de que lo revisaron, descubrió que recibió esta pequeña fractura en la cadera por hacer el baile de las bolas grandes. ¿Cómo es eso posible? El entrenador de Sam Castle dijo: "No hay duda, pienso en ese baile todo el tiempo". ¿Cómo podrían haber tenido una oportunidad en las finales de la NBA si Castle nunca hubiera sacado el baile? La NBA se vio obligada a ser aún más estricta con respecto a las burlas y celebraciones, prohibiendo el baile solo 6 años después, y multando a los jugadores cada vez que lo hicieron. Ahora ningún fanático de la NBA o jugador quiere que una de sus burlas y celebraciones favoritas sea baneada, pero esta siguiente regla es lo que todos querían. 2017, juego 1 de las finales de la Conferencia Oeste y los Spurs están venciendo a los Warriors, cuando Kawhi Leonard subió por el tiro en suspensión. Sasa Pachulia se deslizó debajo de él, lo que provocó que Kawhi aterrizara sobre su pie y no solo quedara fuera por el resto del juego 1, sino también por el resto de la serie. Esto provocó que la NBA creara una nueva regla para proteger a sus jugadores, permitiendo que el jugador que realiza un tiro pueda aterrizar de manera segura y evitar lesiones. La llamaron la regla Sasa porque él casi terminó con la carrera de Kawhi en la NBA. Pero esa no es la única regla que Sasa ha hecho, porque justo antes de que lastimó a Kawhi, era casi el centro titular en el Juego de las Estrellas. Sí, el tipo que promedió 6 puntos y 6 rebotes estaba siendo votado para ser el titular, sobre otros jugadores como DeMarcus Cousins, Anthony Davis y Marc Gasol. Estaba en el equipo más popular de la NBA, los Golden State Warriors, recién salidos de una ventaja de 3-1 sobre LeBron y los Cavs. Pero Sasa era un favorito de los fanáticos y en 2017, los fanáticos fueron los que votaron quiénes eran los titulares, así que con más de 400.000 votos, Sasa estaba programado para ser el titular en el fin de semana de las estrellas. Pero la NBA vio el error que cometieron, y una vez más tendrían que hacer otra regla a Sasa, la cual permitía no solo a los fanáticos votar, sino también a los miembros de los medios de comunicación, asegurándose de que alguien que solo promedió 6 puntos no empezara a titular sobre los mejores centros de la NBA. Sin embargo, lo peor de todo esto es que pusieron su foto junto a Kawhi Leonard, el hombre cuya carrera casi termina solo 3 meses después. Pero esa no es la única carrera que este hombre ha intentado terminar. Este tipo tiene un problema con Russell Westbrook. ¿Qué está haciendo? Hasta aquí ha llegado este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y hacer clic en el video en pantalla para no perdértelo. ¡Rápido! ¿Qué haces aquí todavía? ¡Haz clic ya!